Hola otra vez chicos, aquí el Tío Spider esta vez con un nuevo video rapidísimo de Forza Horizon 5. Con el cabello azul y regresando después de 3 semanas más o menos, donde no había podido subir videos porque realmente fueron días muy complicados para mí. He estado pasando por cosas bastante complicadas para mi persona, pero como sea, pues estoy tratando de recuperar las cosas poco a poco y por eso estamos aquí para hacer un video sobre las notas del parche de Forza Horizon 5 en la actualización de la serie número 7, de hecho, que es para todo el mes de mayo, donde tenemos 5 autos nuevos completamente gratis, de hecho son 5 Ferraris, y tenemos otros 4 autos para el pase de los autos, vaya, el pase que se compra, pero ninguno de esos me parece a mí personalmente muy interesante. Como sea, en esta serie, en este mes de mayo, en Forza Horizon 5, vamos a tener cosas bastante interesantes, celebrando el 5 de mayo, que de verdad no entiendo cuál es la fijación de los gringos o del mundo entero al pensar que en México celebramos el 5 de mayo. Si te encargo que en México nadie pela al 5 de mayo, cualquiera que le preguntes, hey hermano, ¿hay algo el 5 de mayo? Te va a decir, no sé, ¿qué hay? Porque no hay nada. Más allá de la batalla de Puebla, parece que fuera nuestra independencia para el resto del mundo, pero no lo es. Así que si no eres de México, que sepas que no celebramos absolutamente una chingada el 5 de mayo. Pero como sea, pues aquí tenemos que en estas notas del parche, eso es lo que nos dicen, van a añadir un par de cosas nuevas para celebrar, que serían, pues básicamente decoraciones, un pendejo en una moto, ok, el de la moto no, T-Rex de colores y pues cosas así para que se vea un poco más colorido el mapa. Vaya, como lo hicieron en Navidad, pero ahora pues para celebrar el 5 de mayo. Pero bueno, pues hay algunas cuantas cosas no tan interesantes, de hecho, pero lo que sí es muy interesante es que van a haber nuevos campeonatos en el Horizon Tour, donde de hecho también ya vamos a poder usar autos de clase S2, que no estaba seguro de que no se pudieran utilizar, la verdad no sabía porque no le hago mucho caso a Horizon Tour, pero si tú sí le hacías caso a Horizon Tour, pues ahí está, nuevos autos que podrás usar dentro de los nuevos campeonatos que se van a ir incluyendo. Y pues bueno, máximo clase S2, que de hecho creo que se va a poner interesante porque clase S2 ya tiene muchos autos muy muy divertidos, muy interesantes, muy buenos. Pero bueno, pues continuando, como están viendo en su pantalla, en la página tenemos ya aquí los 5 autos nuevos completamente gratis para el mes de mayo, que es lo más interesante. Son 5 Ferraris, el SF90 Stradale, el F8 Tributo, el no me acuerdo qué California, el Testa Rosa y el no me acuerdo qué, porque tengo una memoria muy mala, pero como sea, antes de llegar a eso directamente, vamos a, como les decía, tenemos en el creador de eventos para sus mapas personalizados y todo, pues nos dicen que van a añadir unas modificaciones. Por ejemplo, van a tener esta opción de modificar el torque del el motor de los autos en una escala de 10% hasta 200% de su valor normal, y que la opción de modificar la gravedad que ya existía, pues va a tener muchos más parámetros con los que puedas jugar. Entonces, a los que les guste crear mapas en el juego, pues eso les beneficiará bastante, poder jugar con el torque y con la gravedad de los autos. Además tendremos, como les decía, este T-Rex colorido, estos barriles que se ven por aquí en esta misma imagen y también ese carrito con flores. Son nuevas decoraciones para el mapa y que estarán disponibles en el laboratorio de eventos. Asimismo vamos a tener una inclusión de mucha, mucha ropa. Todo esto que ven aquí, esta lista que está en su pantalla, son ropa, vestidos, ¿cómo se llama? Sombreros y creo que hay incluso como en plan trajes y no sé, cascos y esas cosas. El punto es que no son cosas que realmente sean interesantes, a mi parecer no creo que haya que detenernos a hablar sobre eso. Aquí abajo les voy a dejar el link a esta página por si quieren ustedes revisarlo todo, pero creo que la ropa es lo menos interesante. Y además también van a añadir algunos cuantos nuevos sonidos para el claxon, que considero yo también que no es tampoco lo más interesante del mundo, pero ahora sí, vamos entonces con lo que realmente es bueno, con los nuevos autos. Como les decía, son enteramente Ferraris. En esta nueva temporada, en la temporada de mayo, simplemente vamos a tener como un mes dedicado a la marca, dedicado a Ferrari, y me parece bien. De hecho, creo yo que los únicos autos nuevos que son directamente nuevos para la saga de Forza son el SF90 Stradale y el F8 Tributo. De ahí los otros ya estaban en Forza Horizon 4, me parece, e incluso en algunos anteriores. Primero, el SF90 Stradale, que es el que a mí personalmente más me llama la atención, va a ser obtenible a través de los puntos en la serie completa. Cuando consigas 80 puntos de toda la serie, depende de ti si lo consigues en las primeras 2 semanas o al final en la última semana, pues cuando consigas los 80 puntos tendrás ya desbloqueado el SF90 Stradale, que de hecho está bastante bien. Tienes pues un mes prácticamente para conseguir esos 80 puntos semana tras semana, y de hecho
hablando de semana tras semana, cada una de estas 4 semanas nos van a ir dando el desbloqueo de uno de estos autos nuevos, empezando por el Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, que va a estar disponible de entre el 28 de abril al 4 de mayo. Esta semana siguiente, empezando ya este jueves, pues tendremos este Ferrari 250 GT Berlinetta para que lo puedas conseguir por solo 20 puntos. Después, la siguiente semana, del 5 de mayo al 11 de mayo, tendremos el Ferrari California T de 2014, que como les decía, a mí no me parece tan interesante este al menos, pero bueno, igual por 20 puntos esa semana te lo consigues. La tercera semana viene algo mucho más interesante, pues tenemos al Ferrari 512 Testa Rosa desde el 12 de mayo hasta el 18 de mayo, que para mí creo que también es de los más interesantes. Me gustaría bastante ver cómo funciona el Testa Rosa aquí, es un auto bastante icónico de la marca y está bastante bien tenerlo ahí en la tercera semana de esta serie número 7. Después, y por último, ahora sí tenemos a uno de los autos más nuevos de la marca, el Ferrari F8 Tributo de 2020, que va a ser obtenible por 20 puntos en la lista de reproducción del festival de entre el 19 de mayo hasta el 25 de mayo, cuando mucho. Entonces, la última semana de la serie de número 7 de Forza Horizon 5, pues ya tendremos la posibilidad de conseguirnos el F8 Tributo, que de hecho a mí me parece bastante bien. Creo que es de lo que más me llama la atención por el hecho de que es un auto nuevo a Forza, o sea, a toda la saga de Forza. Entonces, creo que será una muy buena adición y esperemos ver qué tanto es mejor que el 488, porque me parece que este es como que el sucesor del 488 y no creo que sea tan bueno como el SF90, pero habrá que ver, igual y resulta más divertido conducir el F8 Tributo, no lo sé. Pero bueno, continuando y ya terminando con los nuevos autos que va a haber este mes, tenemos los autos del pase que se compra, tal cual, el pase de autos. Pues como muchos ya saben, si no es que a todos, cada semana si ustedes tienen este pase de autos, les van desbloqueando un auto y pues bueno, el primero va a ser la camioneta esta, la Ford F-150 SBT Lightning de 2003, que no sé, a mí no me gustan mucho las camionetas en general, puede que sea interesante, puede que no, habrá quien le encante la idea, a mí no me llama la atención. Después tenemos uno que a mí sí me llama la atención, es el Forsberg Racing Nissan Safari Z 370Z Safari Rally Tribute, que de hecho me parece que está como hecho por un campeón de Fórmula Drift, algo así como que él lo tuneó o lo modificó o algo así, pero bueno, es un 370Z modificado para rally y de hecho ese se ve bastante interesante, a mi parecer puede que sea bastante divertido. Pero bueno, después tenemos la Toyota Tacoma TRD Pro, que también se ve muy buena, de hecho esa se ve mucho mejor en mi opinión que la F-150, pero bueno, creo que no entran en el mismo rango como para compararlas directamente, pero el punto es que esa sí se ve interesante, en mi opinión, aunque no me gustan mucho las camionetas. Después tenemos el 2008 Dodge Magnum SRT8 o SRT8. Que parece más un auto de calle y no sé, puede que sea medianamente interesante, no sé, la verdad no soy tan fan de este tipo de autos, yo soy un poco más fan de superautos y estas cosas, pero puede que sea, no sé, medianamente divertido, curioso de conducir, pero ahí está, por si tienes el pase de los autos, esos son los 4 autos que vas a estar recibiendo, uno cada semana, pues correspondientemente así como están en las notas estas del parche, primero va a ser la camioneta esta, la F-150, después el 370Z este, después la Tacoma y al último el Dodge Magnum. Entonces, bueno, está bien, creo que está bastante, bastante interesante. También en las notas del parche nos dicen que va a haber pues como que este evento temático del 5 de mayo con estas decoraciones a través de todo el mapa, y al final simplemente nos mencionan que vamos a poder más bien ver pues contenido no lanzado todavía de la serie número 8, que es la serie del siguiente mes, del mes de junio, donde la temática oficial van a ser los autos alemanes, German Automotive Excellence, o sea, excelencia automotriz de Alemania o algo así. Esa es una traducción literal, pero como sea, pues son autos alemanes, entonces tal vez podemos esperar por ahí, no sé, algún Audi, un Volkswagen nuevo, algo interesante. Puede ser que veamos incluso en los archivos del juego ya autos pues incluidos que vayan a ser lanzados hasta la serie 8, al menos eso es lo que él nos dice, porque están combinando pues los archivos de la serie 8 con los de la serie 7 para lanzarlos como que al mismo tiempo en la actualización, o eso dice ahí, pero como sea, pues bueno chicos, eso es todo por ahora, de momento no hay alguna otra cosa que decir. Esos son los autos nuevos en Forza Horizon 5. Eso es lo nuevo que vamos a tener pues este mes, las novedades más interesantes a grandes rasgos, no hay gran cosa, no hay grandes cambios en general, no hay nuevos mods de juego ni nada de esas cosas, simplemente nuevos autos, nuevas decoraciones, evento del 5 de mayo,
no sé, decoraciones para los mapas personalizados, nueva ropa, nuevos claxons y ya está. Eso es todo. Pero bueno, chicos, pues gracias por ver el video el día de hoy. No hay más y no les puedo dejar consejo del día porque ando un poco apresurado de tiempo y, como les decía, pues tengo algunas otras cosas que hacer y en que trabajar todavía. Pero como sea, gracias por ver y nos estamos viendo entonces en el siguiente video de lo que sea. Como, en serio, no sé, pero como sea, gracias otra vez. Los quiero un montón a todos, gracias por ver y nos vemos en la siguiente.